Brutal, miren, los bandazos de Sánchez a las 72 horas de su gira por África deja al gobierno en una situación realmente muy complicada, deja muy tocado al gobierno. Un sociólogo polaco describió las incertidumbres contemporáneas como los tiempos líquidos, estoy hablando de Bauman, en la que todas las estructuras van cambiando. Bueno, con Pedro Sánchez se podría acuñar lo de principios líquidos. El presidente del gobierno ha vuelto a batir su récord de rectificaciones y cambios de opinión en apenas 48 horas en cuestiones que afectan a sus principios ideológicos y morales. Pero bueno, en fin, ya saben, como Groucho Marx, el presidente dice, oiga, yo tengo mis principios ideológicos y morales, pero si no les gustan, pues la verdad es que tengo otros. Moncloa ideó una gira por África para frenar la inmigración ilegal, esto en teoría, y tras varias semanas de crisis humanitarias en Canarias, el gobierno arrancó esa gira por Mauritania, Gambia y Senegal. El primer día Sánchez mostró su sensibilidad más pro-inmigración, la del Sánchez del Aquarius, ¿recuerdan? El presidente del gobierno defendió que la inmigración es clave para la economía española, así como para el sostenimiento de la seguridad social y del sistema público de pensiones. Bueno, en fin, después prometió los 250.000 puestos de trabajo para los inmigrantes con la inmigración circular. Después llegó la polémica, ahora dice que tienen el objetivo de expulsar a los inmigrantes ilegales, que hay que tener una gestión de reto migratorio, ordenada, regular, en fin. Señoras y señores, que ante esta circunstancia, naturalmente, ha perdido nuevamente credibilidad este gobierno de bandazos, ¿no? Bueno, yo no sé, se ha hecho facha. Ahora se ha hecho de la fachosfera. Sí, es de la fachosfera. Sánchez directamente debe ser que la fachosfera es tan grande y tan poderosa que ha dicho, bueno, pues yo me voy a apuntar al bando ganador, me voy a hacer facha. Es lo único que se puede explicar. Ahora, bien, la cuestión es que tenemos, esto lo que le trata es un gobierno que en una situación de emergencia, porque la inmigración, que hay dos cosas, la irregular y la ilegal. La irregular es que has entrado aquí ilegalmente y de repente pues ya te ha expirado el plazo en el que tú tienes ese visado y de repente pues estás en situación irregular. Y luego está la ilegal, que es la que entra a la fuerza, pues violentando las fronteras, no entras de forma legal, sino de forma ilegal. Pues les vamos a contar a cómo los que están enseñando a los dientes ahora son los socios, los de Sumar. Cómo el Partido Popular se lava las manos y dice que vamos, que acuerdo ninguno. Y cómo Coalición Canaria, que está sufriendo en propias carnes lo que está sucediendo, dice que recrimina y mucho al PP y al PSOE haber convertido la inmigración en una guerra política para al final ver quién es más duro. Fernando Sancho, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José y compañía. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Bueno, tremendo, la que se ha organizado a cuenta de la inmigración ilegal. Bueno, ¿qué análisis haces de la posición de Coalición Canaria? Bueno, a ver, yo el análisis que hago es de que verdaderamente a mí me indigna que hagan ese tipo de lecturas, ese tipo de afirmaciones, porque es que es llamarnos idiotas a los que estamos detrás, ¿no? A los españoles. Es decir, cuando tú comunicas algo así, habla, pero habla con un cierto sentido. Es decir, esta señora, Cristina Valido se llama, ¿no? Esta señora está diciendo que es que el problema es que si se echan entre ellos la pelota, el PP y el PSOE, no, vamos a ver. Aquí hay un problema de gestión de gobierno, hay un gobierno y la responsabilidad es del gobierno. Es decir, cuando el Partido Popular esté en el gobierno, quien sea, no sé si sea, pero cuando hay un gobierno que no sea el gobierno de Pedro Sánchez, pues entonces usted, señora Valido, exíjales responsabilidades y soluciones al gobierno que tiene la responsabilidad de gestionar y de gobernar. Pero claro, ahora dice, no, es que se echan la pelota y así no es la solución. No, no, la solución corresponde al gobierno. O sea, es que esto es elemental. Entonces, cuando llega una señora que tiene ahí un problema enorme en Canarias, no sé cómo la pueden votar, de verdad. Sinceramente, yo no sé cómo a una persona así la pueden votar
cuando dice esas cosas, que es no decir nada, porque lo que hace es quedar bien. Yo no estoy ni con uno ni con otro, es esta imbecilidad, es una absoluta imbecilidad, pero claro, que no nos tomemos, o sea, si ella quiere jugar ese papel, que lo juegue, pero yo le rogaría que no nos tomara por idiotas y por imbéciles a los ciudadanos españoles. O sea, aquí la única responsabilidad es la del gobierno, es el que tiene que gobernar, y toda esa situación la ha creado unas políticas de gobierno, porque a diferencia, ahí tenemos el reflejo y la imagen de Italia, de Giorgia Meloni, a diferencia de la gestión de otro gobierno, muy cercano, por cierto, al nuestro, como es el de Italia, en el que ese problema se está combatiendo de manera absolutamente exitosa. Entonces, luego la señora Valido dice también que no, que la solución no es la expulsión y tal. Bueno, pues ya me dirá usted cuál es la solución. O sea, porque habla de que hay que dar soluciones y luego pide soluciones a Europa. Que es que, claro, que como no da soluciones gobierno, que es el que tiene que gobernar, o sea, que dar la responsabilidad de dar las soluciones, que sea Europa. O sea, esto es como lo de la amnistía, que sea Europa la que nos la que lo resuelva. ¿Pero quién? Von der Leyen. Que todo lo que está pasando viene desde las políticas impulsadas desde hace años por la Unión Europea, ¿verdad? Es un auténtico dislate. O sea, yo sinceramente, María José, me siento insultado, pues tener que escuchar, creer que gente como esta señora, Cristina Valido, que hablando de ese tipo, pues de alguna forma haciendo, o sea, como diciendo esto, este mensaje va a calar entre la gente, entre mis seguidores. Pues de verdad, tienen que ser muy cortitos, muy, pero que muy cortitos, para que este mensaje que lanza, que además no es nada, sea tenido en cuenta. Pues como siempre, enormemente interesante el análisis de Fernando Sancho. Nos deja ahí otra línea de debate. Efectivamente, parece que algunos quieren echar balones fuera, cuando al final solamente hay un responsable, naturalmente, que es el gobierno. Fernando Sancho, muchísimas gracias y como siempre te estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida. A vosotros un abrazo muy fuerte.